Hola amigos, soy María José y hoy estoy en otro sitio. ¿Dónde? La habitación de mi hija. Me han echado del comedor. ¿Vosotros creéis que es normal que te echen del comedor? Pues sí, me han echado del comedor porque hoy es el cumple de mis mellizos, de mi hermana. Y aquí está, el otro está en Cartagena estudiando, que estudia ingeniería. Robótica, informática, jope, no sé qué clase de ingeniería estudia. Y aquí está la enfermera, que es mi Marta, que ella sí que es mi ahijada, y como está en Murcia, pues ha venido a ver a su tía. Y entonces están preparando abajo pues, para celebrar cumple. Y mañana el cumple de mi hija María José. Aquí estamos de cumple, jope. Cuando son tantos cumples seguidos. Telita. Bueno, pues hoy, esta mañana he tenido que salir a acompañar a una amiga al médico y esta Murcia que huele. Huele a azahar por todos sitios, ¿no? Y a mí eso me remonta a la Semana Santa. Y la Semana Santa me remonta a este día, 22 de marzo. Porque un 22 de marzo, siendo Viernes de Dolores, después de la procesión del Cabezo de Torres, de la procesión que sacan a la Virgen de los Dolores, me llamaron por teléfono que ya habían nacido los bebés, mi Marta y mi Pablo. Entonces, todo va ligado. Entonces, para mí hoy un día como muy feliz porque me recuerda esa tarde. Me recuerda que ya estamos en Semana Santa, como aquel que dice, y que Murcia se engalana de un olor de verdad que hay que vivir aquí para sentirlo. Y el color, no, ni os digo el color que tiene Murcia. Entonces, pues sí, pues que estoy enamorada de Murcia, pues sí. Que me encanta viajar, pues sí. Lo corto no quita lo valiente. Y aparte, lo bueno mira, cuando mi hijo era pequeño, yo les decía, hijo, como más se aprende es, entonces, que no existía internet, ¿eh? Es leer, leyendo un libro, ver cine y viajar. Y entonces ellos, pues claro, me escuchaban eso y sí. Luego, claro, luego ya se ha ampliado todo se ha ampliado la oferta, ¿no? Hoy hay muchos sitios donde uno se puede consultar, porque de hecho en casa teníamos las enciclopedias esas Larousse, que muchos de vosotros la habéis comprado y que nos costaban un pastizal, las pagábamos a plazo, y que hoy día eso no, prácticamente te lo pueden comprar como papel, peso de papel, pero no sirven para consultas tan desfasadas porque es que está internet. Pero en fin, que el hombre siempre puede ir aprendiendo, en cualquier momento de la vida podemos ir aprendiendo. Y comentándolo con esta amiga mía, con la que le acompaña al médico, le he dicho, digo, mira, digo, ¿sabes qué? Que anoche pensé que quiero volver a la universidad, pero no quiero ir a la universidad de mayores, ni quiero ir a la universidad y todo su horario y tal. Quiero universidad a distancia. Y me decía, pero ahí tienes examen y tal. Digo, sí, tengo exámenes, pero tengo ganas de probar. Digo, y como creo que te puedes solamente una asignatura, si no me va bien, pues me la quito y la dejo. ¿Por qué? Porque no estoy para perder el tiempo. No, nunca he pensado en que las cosas se tengan que hacer, bueno, nunca después de haber pasado yo por lo mío, porque yo cuando empecé a estudiar psicología, se pusieron de huelga todos los profesores, mi carrera era un desastre de profesorado porque no venían, porque, vamos, aquí en España, en Murcia se estaban instalando. Y lo pasé muy mal. Y a mí aquello que era todo matemática, los profesores que me dieron me enfocaron la asignatura como muy de psicometría, es decir, muy estadísticas y cosas de esas. Y yo realmente no estaba preparada para eso. Yo iba a un tipo de psicología más humanista, más filosófica. Pero yo me encontré con aquello en aquel momento. Pero bueno, todo eso ha cambiado muchísimo y hoy día pues, la psicología se enseña bastante bien y la gente va al psicólogo, cosa que no pasaba cuando yo estudié. Bueno, que me enrollo. Que bueno, que yo no tengo ninguna ganas de pasar por todos esos sacrificios de ir por
a los profesores y esa historia. Yo quiero estar en casa y estudiarme la asignatura que me guste. ¿Qué es lo que más me gusta? La historia. Entonces me voy a centrar en estudiar historia. ¿Sabéis por qué? Porque cuando yo estudiaba, decía que cuando nacemos con millones de neuronas y se nos van muriendo a lo largo de la vida, con lo cual son irrecuperables. Pero ahora los nuevos estudios dicen todo lo contrario, que son recuperables y que cuanto más ejercitemos la mente, más fácil formaremos nuevas conexiones neuronales y tendremos un cerebro más activo. ¿Y qué forma mejor de activarlo? Pues la primera que se me ocurrió fue abrir este canal que bueno, no sé, la verdad es que me está sorprendiendo a mí misma porque yo les digo a mis hijos, pues seguidme, mirarme, tal, ninguno me hace caso, mi familia, ninguno me hace caso, creo que solo me hacéis caso vosotros. Y a veces me gustaría pensar que los que estáis detrás, qué es lo que queréis y lo que escucha. Y mi sobrina hoy me ha dicho, tieta, te venía en el tranvía escuchando. Porque es que es la única, yo no sé si es porque soy su madrina, será por eso, ¿no? Pero digo, Martica, digo, ¿de qué te gustaría que hablara hoy? Dice, tita, no sé, si es que tú cada vez que cuentas una cosa diferente. Tienes razón, tienes razón. Y digo, pues voy a ver lo que voy a compartir. Y sin guión, porque dicen los youtubers que te tienes que poner guión, que te tienes que poner miniatura. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo soy libre y lo único que quiero es compartir, comunicar y divertirme. Y que os sirva a vosotros y os divierta. Bueno, pues se me nota, creo que en la cara, que estoy bastante contenta. Y nada, que si apetece lo hacéis, si no, ni lo hagáis, lo de tal. Porque creo que algo sirve para que se vea el vídeo, pero si no, nada, y que a mí me está dando una alegría tremenda, porque yo esto cuando lo hice en principio pensé, digo, ¿y por qué no te lo hace como para que luego tú puedas verte tu evolución y tus cosas, ¿no? De cómo, y también para que tu memoria y tu expresión no se queden anquilosadas, porque lo que no se usa se pierde. Pues por eso me abrí el canal. Y encima me lo abrí el día que me operaba de cataratas, creo. Ese día que ya tenía el ojo yo con muchas gotas puestas y me faltaba tiempo. Y todo el mundo dice, ojo, como con esa pinta te lo abre y tal. Soy así. Soy así, no soy de otra manera. Es decir, soy así. Entonces, bueno, no pierdo más el tiempo que me alegra mucho que me sigáis. Un besito.